Muy buenas noches a todos. Hoy estamos ya a 11 de septiembre de 2021. Espero estén teniendo una fantástica noche de sábado. Y bueno, pues ya es oficial. Luego de que se los adelanté el día de ayer en el video de la noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador le hace una propuesta a Quirino Ordaz Coppel, el quien aún es gobernador del estado de Sinaloa. Y pues yo creo que esta oferta no la va a poder rechazar. ¿Te quieres enterar de toda la noticia? Quédate conmigo en las internacionales. Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Thank you, America. We will see you soon. ¡Que viva México! Muy buenas noches a todos y como les dije, esto ya es oficial. Este arroz ya se coció. El presidente Andrés Manuel López Obrador propone a este gobernador, a un gobernador priista, Quirino Ordaz Coppel, para un puesto que estaba, ustedes recuerdan, bastante competido. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores sacara el siguiente comunicado del cual vamos a platicar, pues se quitaron todas las sospechas. Se hablaba acerca de una secretaría, un puesto en el gabinete del presidente, quizás pues también algún alto mando en las oficinas cercanas al presidente Andrés Manuel, pero la situación quedó así, miren nada más. El presidente López Obrador propone a Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en España. Sí, ustedes escucharon bien, como embajador de México en España, mismo puesto que había sido ofrecido a Brenda Lozano y que le costó, ustedes saben, el despido a cierto miembro de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que mucha gente se volvió loca en contra de Marcelo Ebrard. Aquí está el comunicado, vamos a verlo, miren nada más. El presidente López Obrador propone a Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en España. La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propone a Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en el Reino de España. La propuesta será presentada al gobierno de España para solicitar el beneplácito conforme a las normas diplomáticas internacionales y posteriormente será enviada al Senado para su análisis y dictaminación conforme a lo dispuesto por la Constitución y leyes aplicables. La Secretaría de Relaciones Exteriores agradece el trabajo y desempeño de la embajadora María Carmen Oñate Muñoz al frente de la representación mexicana en Madrid. La embajadora Oñate había comunicado desde hace meses su decisión de retirarse, por lo que esta cancillería le expresa su reconocimiento a su destacada carrera de 42 años en el servicio diplomático y le extiende sus mejores deseos para el futuro. Pero por si quedaba alguna duda de esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo confirma el día de hoy desde este centro de presas y distritos de riego en el sur de Sinaloa, en compañía del profesor, bueno, del maestro Rocha, y de nada más y nada menos de Quirino Ordaz. Esto fue lo que dijo el presidente, vamos a escucharlo. Compañero de lucha desde hace muchos años, que ahora va a gobernar el estado de Sinaloa, y con el gobernador actual, Quirino Ordaz, que lo ha hecho también, que ya está invitado, hoy dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, que va a solicitar el beneplácito del gobierno de España para que posteriormente el Senado de la República apruebe su nombramiento. Queremos que sea nuestro embajador en España. Y está aquí el director de CONAGUA, Germán Martínez, que es el que nos va a explicar cómo funciona esta presa. Vamos a dejarlo ahí. Y como les digo, ha surgido muchas dudas acerca de este nombramiento y mucha gente estaba comparando este nombramiento con el de Brenda Lozano. Ustedes, e incluso les acabo de dar en la introducción del video la información acerca de ello. Pero hay que dejar en claro que este no es el mismo puesto, pues ella iba o va a ser, todavía no se conoce bien, no se sabe el paradero de esta mujer, si ya está ahí, se ha estado llevando esto con mucha tranquilidad, ella va a ser agregada cultural, no embajadora, aunque recuerden que el presidente había reafirmado una y otra vez que ella no sería embajadora, y mucho menos tampoco agregada cultural, entonces no estamos hablando
hablando del mismo puesto. Es decir, pues ella, esta mujer que ustedes saben causó gran controversia, no es el mismo puesto del cual le están ofreciendo a Quirino Ordaz. Él es embajador, ella sería pues agregada cultural, son puestos distintos porque ahí había una confusión. De hecho, al inicio no quiero que quede un poquito de espacio a esta duda y por eso era necesario hacer esta aclaración. Ante ello, pues ha habido muchos comentarios en redes sociales, de hecho, pues varios medios de comunicación, pues algunos no están muy contentos con esto. Miren nada más, hay opiniones pues bastante dispares. Aquí hay fotografías, miren aquí por ejemplo, ¿qué le deberá el presidente López Obrador al todavía gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz? Pone pues Fernando Belaunzarán, que sabemos que es férreo opositor del presidente. Y ponen aquí, está pagando favores de 18 años de campaña. Al Chapo será su embajador. La gente de verdad que es tremenda. Yo creo que más allá, el presidente Andrés Manuel López Obrador está mandando a Quirino Ordaz porque es un hombre que ha trabajado, incluso ustedes lo han respondido en el video de ayer, la gente de Sinaloa, la mayor parte que comentó en este video, dijo que se encuentra contenta, que incluso muchos no votaron por él, pero que ha dado resultados. Y pues sabemos que el tema con España, no hay que perder de vista que ahorita está un poquito complicado, que digamos que las aguas pues están un poquito movidas y pues es una buena idea mandar a alguien que pues quizás no representa tanto a la izquierda, como sería Quirino Ordaz, pero que es simpatizante, diríamos, es amlover por el presidente Andrés Manuel López Obrador para tenerlo por ahí, miren por ahí. El gobernador Quirino ha hecho un buen trabajo en este estado, ha tenido muy buena coordinación con el gobierno que encabezo. Esto es muy claro, el presidente no va a poner en un puesto tan importante, de tanta exposición social, a un personaje que fuera en contra de él. Por eso mismo es que no quiere a Brenda Lozano, porque son al final personajes que van a estar ante el ojo público y por eso el presidente no los quiere si son opositores, porque no estamos hablando de que es un puesto pues solamente en el que se necesita tener mucha cabeza, sino se necesita tener la empatía con el proyecto de nación del presidente. Yo creo que Quirino Ordaz es una muy buena opción. Se decía, como les digo, que iba a ser alguien que iba a su gabinete, pero al final no va al gabinete, sino pues va ahora a España, tal parece ser. Pero bueno, mi gente, esta es la información que les quería compartir. ¿Quién lo diría? Un priista se suma al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué va a decir la oposición? Que ya el presidente ya hasta le robó a todos sus aliados. Y por otra parte, la gente que es radical morenista, ¿qué va a decir? Lo dije el día de ayer, que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un traidor a la Cuarta Transformación. Pues ahora sí que ya ni se sabe lo que dicen esos personajes. Pero bueno, mi gente, esta es toda la información que les quería dar. Que tengan un excelente sábado, fin de semana rico. Disfruten mucho esto, lo que queda de la noche. Les mando un beso muy, muy grande. Que tengan un excelente sabadito. Y nos vemos mañana domingo a las 10 de la mañana con las rapiditas, con muchísima, muchísima más información. Bye, bye a todos.